respaldo que le están dando a este diálogo en el cual nosotros podemos manifestar. Yo quiero leer algo sobre lo que se llama el artículo 203. Hay que recordar que mediante ese artículo, por el decreto número 23, fecha 29 de noviembre de 1844, se creó el Ejército Nacional, y ese día, 29 de noviembre de 1844, se consagró como Día del Ejército. Eso es a través del artículo 210, que tanto ha sido calificado. Ese artículo llevó una estrategia para poder ganar a los haitianos las batallas. El general Santana, según dice, cumplía el general Radamés Ubrea Morel en su obra titulada Caletas Históricas y Militares Dominicanas, volumen 1, cita en su página 128, sobre el general Santana, vencedor en los campos gloriosos de Azua y las carreras y genio militar que concibió el impenetrable triángulo estratégico Azua San Juan Neiva, cuyo resultado fue de las resonantes victorias obtenidas en las gemelas libradas en San Tomé y el Cabronal. También sigue diciendo el señor Hernández que no nos confabulamos, pero el proceso político y militar de aquellos tiempos, en donde había un estado de guerra, conjuras de golpe de Estado y diferencias políticas entre varios sectores, causaron el desenlace trágico de aquellos mártires de febrero de 1845. No hubo una elección, eso es mentira. Se midió un protectorado, simple y llanamente. Santana no tenía ya ni el valor en la fortaleza espiritual para poder seguir peleando en contra de las huestes invasoras. Y como gran estratega, conjuntamente con Ulises Francisco Espaillá, con el prócer naval dominicano general Juan Alejandro Acosta y con el padre de la historia dominicana José Gabriel García, decidieron buscar protección ante el imperialismo español para evitar que la patria fuera entregada a los haitianos. ¿Contra quién peleó Duperón? Contra el anexionismo, entre comillas, algo escrito por los españoles. El pedir un protectorado, ¿qué significó? Significó la oportunidad de los españoles de volver a tener como colonia a esta isla y nuestra media isla. Eso fue lo que significó. Pero ¿qué dice, según un texto del eminente historiador Emilio Rodríguez de Morici, basado en manuscritos de Luperón, y consta al margen del documento, igualmente de su puño y letra, que estas opiniones deberán ser incluidas en su edición de sus notas autobiográficas y apuntes históricos, decía Luperón? Los retratos de Santana fueron trabajos reunidos por Rodríguez de Morici. El más encarnizado rival, voy a terminar, por favor. El más encarnizado adversario, pero hombre de gran integridad e imparcialidad, Gregorio Luperón, escribió:
y honrado, ninguno ha podido serlo más que el general Santana en su país. Como soldado tuvo, desde el primer día de su carrera, maravillosa penetración, gran perspicacia, admirable entereza, gallardo valor y extraordinaria calidad. Era un táctico de notable superioridad, con espíritu verdaderamente organizador, amante de la disciplina, con peculiar pericia, gran serenidad y actividad infatigable. Era austero, rojo, sincero y apasionado por el orden hasta ser inexorable. Eso decía Gregorio Luperón de Santana. No estoy de acuerdo con que sean trasladados restos hacia ningún lugar que no sea a donde se merece estar, que es en el Panteón Nacional, igual que todos los seres nacionales que hay aquí. Un día este país y el Congreso van a tener que decir: Dios, patria y libertad, Juan Pablo Duarte, ideólogo, y Pedro Santana, libertador. Muchas gracias. Gracias, señor.